Lente Regional, noticias y opinión. Hola, gracias por seguirnos en Lente Regional. La Brigada Forestal Florencia, integrada por varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la capital de Caquetá, se desplazó hasta el departamento del Huila para apoyar a los bomberos de ese departamento en la atención de varios incendios forestales de gran proporción. Me acompaña el capitán William Álvarez, comandante del organismo de socorro. Capitán, bienvenido, cuéntenos qué trabajo hicieron ustedes en el Huila. Gracias, sí, la verdad es que por llamado de la Dirección Nacional de Bomberos Colombia, tuvimos la oportunidad de hacer presencia en el municipio de Aype, Huila, en la cual nos encomendaron una misión muy importante y era cubrir parte de los incendios forestales en un sector de este municipio. Bastante complicada la situación, estuvieron nuestras unidades durante 6 días haciendo esta atención y pues logrando el objetivo principal, que era sostener este incendio forestal y no dejarlo que llegara a otras áreas mucho más importantes. Ya el día viernes en las horas de la tarde regresan nuestras unidades bomberiles, los cuales pues con toda la situación de ola de calor y todo eso, pero anímicamente muy bien, muy contentos de la experiencia que se vivió en este incendio forestal. Y pues para nosotros mucho más placentero el poder contribuir con la comunidad, y ellos recibimos un agradecimiento muy fraterno por haber hecho esta presencia en este municipio. ¿Cuántas unidades viajaron y qué preparación tienen ellos para ese tipo de atención de emergencias? Bueno, en este caso se enviaron 8 unidades bomberiles, una camioneta de apoyo con herramientas, los cuales lograron hacer la atención de esos incendios, y íbamos con autonomía propia por máximo 6 días, que fue lo que ellos estuvieron en esa. Lógico que en el sitio se recibió apoyo por parte de la misma administración municipal en lo que tiene que ver con alimentación y estadía, hidratación, y eso pues muy bueno, porque la gente estuvo muy atendida en el caso de los sitios donde se logró estar atendiendo el incendio forestal. De esa manera se demuestra que hay colaboración entre bomberos de diferentes partes del país para atender emergencias de gran magnitud. Sí, afortunadamente pues nosotros ya fuimos reconocidos a nivel nacional como la Brigada Forestal Florencia, e igualmente tenemos nuestra capacitación en los diferentes temas que tienen que ver con CBF, que es el curso básico. También tenemos el COPSIC, que es el curso de operaciones en incendios forestales, y otros que son adicionales, y ya pues tenemos gente preparada en esto y hemos sido reconocidos ya como una brigada forestal. Muchas gracias, capitán William Álvarez, comandante de Bomberos Florencia, quien nos entrega el reporte sobre esta colaboración que ofreció la Brigada Forestal del Organismo de Socorro de la capital de Caquetá en el departamento de Huila, más exactamente en el municipio de Aype, donde se registraron emergencias por incendios forestales. La cámara de John Freddy Hernández, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. La vida está llena de secretos que nos hacen poderosos. Como la energía con la que sentimos nuestra música. El amor por los amigos, que nunca dejan de ser incondicionales. Y la incansable búsqueda de experiencias que lleven nuestros momentos al límite. No es momento de detenernos. Demostrémosle al mundo la esencia de la que estamos hechos. Como el licor de ron viejo de Caldas Esencial, todos tenemos secretos que nos hacen poderosos. Ron viejo de Caldas, el ron de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.